es importante que la parte del medio quede justo donde la doblez de la página. Se hace más fácil pegando primero uno y luego el otro, pero así justo donde la doblez. Perfecto. Y ahora me aseguro que hacen bien el pliegue tanto a un lado como al otro. Y esa es la comprobación de que está correcto. Ahí es donde voy a pegar los barcos. Aquí va a ir uno. Y aquí va a ir otro, un poco más adelantado. Esto me estoy dando cuenta que se cae y es porque no tiene peso suficiente. Así que lo que voy a hacer es pegar aquí uno sobre otro y así va a tener más fuerza. Mirad ahora qué diferencia. Este que lo he reforzado pegando otro barco sobre sí mismo se sujeta mucho mejor y en cambio este se cae. ¿Vale? Entonces voy a hacer esto mismo con todos los barcos que he troquelado. Voy a hacer doble para pegar uno sobre otro. Esto, la forma de solucionarlo para no tener que troquelar dos es utilizar una cartulina más resistente. Esta era de 185 gramos. Entonces, hace falta o una cartulina más resistente, como por ejemplo la de Kraft. Yo creo que con esto es... Bueno, no, pero mira, con este también se cae. Voy a tener que hacer lo mismo con todos los barcos. Voy a tener que pegar uno sobre otro o si no, la otra solución es coger una cartulina más gruesa para que esto no ocurra. Poniendo barcos y ahora he hecho corta, así que tengo que hacer más cubos. Esto, por supuesto, se pueden poner tantos cubos como queráis y de la medida que queráis. No sobresalga de la altura de la tarjeta.
Aún podría poner otro, porque desde esta perspectiva, no sé si lo veis, pero aquí en la parte de atrás quedaría chulo otro más. Así que voy a poner otro cubo más. Vuelvo a coger una tira. De anchura no le voy a dar mucho. Le voy a dar 2 centímetros a 2,5. 2,5 de altura. Con 1,5 vale, así que 4, otros 2,5, 1, 2,5 sería el 6,5 y el 1,5 al 8. Y ahora aquí 2,5. Pues de anchura tiene que medir 10,5, 10,5 y de altura pues me da igual. Pues con unos 3 centímetros más o menos, vale, ¿de acuerdo? Lo voy a cortar 3 centímetros. Este libro de firmas lo podéis encontrar en el enlace de aquí arriba. Y como veis, tiene más pop-up, no solamente el del barco. Espero que os haya gustado el tutorial y que os sirva para vuestros proyectos. Si ha sido así, dale a me gusta o comenta. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.